Tras llevarse a cabo una reunión a puerta cerrada y con la prohibición del acceso a la prensa, el secretario general de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez y el diputado federal Alejandro Segovia Hernández dialogaron con el sector económico de Matehuala, quienes, de acuerdo a las palabras del funcionario estatal, fueron informados sobre la situación de seguridad en la zona. Bueno, ya tuvimos una plática muy importante, muy productiva, con la gente que nos hizo favor de acompañar. Se les comentó sobre la puesta en marcha de la Guardia Civil Estatal División Caminos, que va a suceder el próximo 23 de mayo. Estamos buscando la forma de que esa división de caminos arranque o el banderazo sea justamente aquí en Matehuala, por lo que vino sucediendo en días pasados, el 3 de abril pasado, con este grupo de migrantes que fueron rescatados. Además comentó que dentro del informe se les hizo saber los planes que se tienen para el Centro de Reinserción Social de Matehuala, el cual actualmente tiene 23 personas privadas de la libertad. El propósito es que no haya ya ninguno, cerrar ese centro penitenciario y utilizarlo en adelante como un cuartel de la Guardia Civil Estatal para que pues nuestros policías tengan unas instalaciones eficientes y suficientes para que puedan prestar la ayuda necesaria y rápida a todo el altiplano potosino, sobre todo esta área de Matehuala, San Luis Potosí. Al final hizo hincapié que el sector económico tiene una queja muy presente para el gobierno municipal en materia de seguridad. La ausencia o la falta o de confianza en la policía municipal, pues sobre todo por lo ocurrido días después de este rescate con el director de la policía municipal el 12 de abril, si mal no recuerdo, cuando fue detenido en flagrancia con dosis de cristal. Eso pues le genera a la población de cierto inconformidad o desconfianza en la corporación. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.